empezó a compartir un poco. Muy buenas noches a toda la bandita que se está conectando, bienvenidos, ahí disculpen las tardanzas por ahí, hubo algunos contratiempos, algunos inconvenientes, pero ya estamos aquí transmitiéndoles totalmente en vivo desde un cementerio en el cual ya tuve la fortuna de haber entrado anteriormente, y pues sí está muy bueno, sobre todo hay un par de historias que cuentan los habitantes de aquí de La Pila. Les vamos a dar lectura, un par de historias de aquí de este cementerio. Así que a toda la bandita que se está conectando, los invito que me apoyen a compartir, por favor. Ayúdenme, apóyenme a compartir esta transmisión, amigos, para poder llegar un poco más de gente y más gente pueda disfrutar de esta transmisión, totalmente en vivo, de esta transmisión en la cual... como lo hemos dicho siempre, vamos a entrar con mucho respeto aquí a la última morada, aquí en este cementerio. Así que entramos con muchísimo respeto, agradeciendo de antemano a la delegación de La Pila por hacernos posible que nos presentemos aquí, que llevemos a cabo el programa de la noche. Muchísimas gracias al delegado, por ahí a la gente de la administración de aquí de la delegación de La Pila. Muchísimas gracias. Gracias, Ibarra. Por ahí vamos a leer algunos saluditos antes de presentar a la gente que viene con un servidor. Por ahí China García, buenas noches, saludos de Guadalajara, Jalisco, saludos hasta la Perla Tapatía, saluditos por ahí también para Eduardo HM, Raimundo Delgado, saludos y bienvenido. El cumbión colombiano aquí se encuentra con nosotros. Saludos desde La Pila de la calle Durango, saludos, bienvenido. Por ahí vamos a seguir compartiendo. Muchísimas gracias a la gente que ya me está ayudando a compartir. Eduardo HM. Pues a lo mejor y sí, El Mario Longoria ya presente aquí en la transmisión. Muchísimas gracias, Eduardo. Arriba La Pila, claro que sí. Arriba la delegación de La Pila. Saludos a Pina Cristina de aquí de la delegación de La Pila. ¿Es la que nos va a traer las quesadillas? Sí. Ah, sí. A ver, por ahí. ¿Quién dijo? Pina Cristina de aquí de La Pila. Muchísimas gracias por el refrigerio que ahorita nos va a traer. Sobre todo la buena Nalí Rodríguez. Ahorita vamos a presentar a la gente. Buenas noches. Gracias, Berito Ávila, Juan Martín, Alejandro Martínez desde el Terrero Sur. Ya anduvimos también ahí en el Terrero, Muy buen lugar. Miriam, saludos. Eduardo, saludos, yo fui el que les marqué, saludos para Virginia, saludos desde San Miguelito, Elitzita Puente. Por ahí vamos a presentar a la gente que nos está acompañando en esta noche, la siempre controvertida y siempre hambrienta. La de los tamales. La señorita de los tamales, Analí Rodríguez. Saludos, Ana. Nos ayuden a compartir, chicos, por favor, se ponen muy buenas, esta locación es nueva para nosotros. Y se va a poner bueno. Yo ya había estado con anterioridad, como les acabo de comentar, y sí es hay algunas historias por ahí que vamos a contarles, amigos, conforme vayamos avanzando en la transmisión. También llega con nosotros directamente desde la colonia San Francisco el buen cumbión colombiano, que ya regresa a las andadas con Obscuridad de Ultratumba. Después de un año de retiro. Buenas noches, ya un año y medio que no visitamos un panteón.
Estamos ahorita desde la delegación La Pila y pues gracias otra vez a Escuela de Ultratumba por aceptarla, que los acompañe y ayúdenos a compartir y pues se va a poner bueno aquí, ¿no? Ya se siente mucha... Sí, se siente la vibra. Muy tenso y pues sí, a ver qué se manifiesta. También por ahí nos acompaña un invitado muy especial en esta noche, el buen Osvaldo Márquez. No, Osvaldo Castillo. Oye, fíjate que es un honor estar con personas tan grandes. Anali, tú, Isaac. Gracias. Oye, carnal, gracias por haberme invitado y se siente, pues, sí, no me quiero ir con las manos vacías. Ahorita le vamos a buscar y sin ofender a nadie, ¿verdad? También dice, sin ofender a nadie. Con mucho respeto, como con todo. Con mucho respeto, vamos a ver qué se nos puede presentar enfrente de las cámaras, ¿verdad? Pero a ver, mira, Osvaldo, a ver, así rápidamente. Invita a la gente así como si estuvieras haciendo un programa de locución. Acompáñanos en esta noche. Vénganse, todos mis compadritos, estamos en vivo y a todo color. Mira, fíjate, toda la gente que siga a mi amigo Isaac Paranormal se va a llevar una botella de Bucanas. Tú ay, me dices canina. La rifa. Árale, vamos a hacer un poner una rifa. Tú me dices la rifa. ¿Cuándo la damos? El sabadito, ¿te parece? Tú dime. El sabadito, órale pues. Ya dijeron, chicos, ahí para que lo tomen en cuenta. Por ahí, bienvenido el buen Osvaldo. El buen Osvaldo que... ¡Vámonos! ¿Hoy? Desde que estamos entrando, carnal. Se oye. Por ahí vamos a seguir mandando saluditos. Candy, Leo, saludos. Ajas, yo mero, école. Ricardo Servín, Dani Alvarado, saludos al staff, saludos, Candy, Leo, saluditos, Elisita Puente. Muchísimas gracias, Candy, de verdad es un gusto, un placer. Ya sabes que cuando gustes, aquí tienen las puertas abiertas para poder colaborar, amiga. Alex Tobías. No, Isaac, no te dejan meter ahí. No. No. Por ahí vamos a... Hay que recordar que... No te dejan entrar ahí. ¿Dónde? Métete. Trata de meterte. De este lado, ahorita se escuchó un lamentote de este lado, Trata de meterte, Ana. ¿Aquí? Ahí, Paco Gélez, si no los asustan en el cementerio, eso sí, Juan Gómez, saludos, Isaac, saludos a la distancia de parte de Juan. Para el buen Juanito de... León Paranormal, cuentos y leyendas, saludos Juanito, bienvenido. Pablo Castillo, Elisita Puente, Chulis Carranza, el Mario Longoria, Natalie Moreno, Alexia, Ruth. Sí, sí está haciendo frío, Alex Tobías, desde Ciudad Satélite, saludos. Candy Leo, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ricardo Servín, Raúl Campos, saludos desde La Zapata arriba, Yasmín Campos, saludos. Por ahí Alejandro Martínez, vayan al tanque de La Pila, pues también, No. Saludos, buenas noches, saludos a Laila, fan número uno. Para Laila, saludos. Ruth, Diana Hernández, buenas noches. Juan Gómez, de León Paranormal, bienvenidos. Amigos, hermanos de León Paranormal, Alex Tobías. Osvaldo, amigo de la infancia, el buen Alex Tobías te manda saludos. Ah, salúdamelo al compadrito. El buen Alex Tobías, Lalo Play York, saludos para la Play York. No, dice por ahí. La queja. Jaco Rodríguez. No. ¿Cuál amigo me mandó a saludar de la infancia? Alex, ¿sabe qué? Alex. Híjole, Jaco no. Rodríguez, a mí no me da miedo ir a ningún lado, amigo. Yo lo que no tengo son a veces no tengo el recurso para poderme trasladar, pero si nos apoyas, con todo gusto asistimos a donde tú nos indiques, ¿vale? Vamos a empezar te pones enfrente de la entrada. ¿Con esto? Y es una fuerza muy grande. No te deja, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rocco, Esme. Saludos, Esmeralda, Ares, Fátima, saludos, Juliana, Tony. Saludos para el Tonis, Dani, Daniel Alejandro. Sí, ya se está bloqueando a este tipo de personas. Por ahí hay mucha gente, por ahí de amplio criterio y toda la onda.
les van a dar un infarto. Híjole, ni digas, mi Gerard. Step Rico, Candy, Jaco, Jesús Ibarra. Un saludo para el Juanillo. Por ahí vamos a meternos a este lado. Recuerden, amigos, hay que respetar, chavos, porque hay mucha gente de criterio ahí, personas menores de edad, así que por ahí les pedimos que por ahí no pongan palabras altisonantes, ya que de ahí Facebook también los puede penalizar, chicos. Estamos en esta. Saludos para Julieta Castillo, bienvenida por ahí. Apóyenme a compartir, queremos que toda la gente que se está conectando nos ayude, nos apoye a compartir. Estamos aquí en una catacumba donde la verdad están apenas dos personas están construyendo. Sí, para la Wenceslao. Saludos. La Wences. Fíjate que se siente una presencia enorme. Neta. Excelente trabajo, muchísimas gracias, Candy. Saludos para Osvaldo el Güero, nos dice por ahí Morales Adriana. Por ahí saluditos para el buen Osvaldo, andan saludos, Osvaldo. Saludos. Oye, fíjate que ¿cuánto tendrá la coquita que se la dejaron al señor? La verdad, son ofrendas, yo me imagino que lo del Día de Muertos, es probablemente se acerque la. No la toco, ¿verdad? Pero se ve muy fresquecita todavía, como que la está. Es que más que nada tú, Osvaldo, por la sombra, que no le da el sol, por eso se mantiene como tal, ¿verdad? Ajá. Pero de que está pesado adentro, ahí en se ese cuartito está... La vibra. La vibra. Vamos a empezar. Vamos para allá, Isaac. Derecho. A ver si se ve que se siente que... Oye, acá. Vamos a ver quién tenemos gente. Mira. Una veladora. Está muy linda. Ahí está. ¿Cómo no se apaga? A ver, ¿cómo se apaga la veladora? Mira, vamos, ¿qué les parece? Vamos a agarrar corte, Leo. ¿Dónde está la iglesia que me decías tú? Está más en medio. Ahora vamos de este lado. Pero vamos a ver la veladora, ¿no? Es que, ¿por qué razón no se apaga la veladora? Hace un chorro de aire y no se apaga la veladora, ¿verdad, Ana? Saludos, Mari. Un saludo hasta el Saucito. Por ahí vamos a... Un saludo a producciones y a Miguel Sandoval. Miguel Sandoval, producciones. Ahí sigamos compartiendo. El bueno mix, sonido Danger. Saludos a toda la gente que nos sigue de la pila por ahí. Ahí está algo tenso. Muchísimas gracias, Candy, por ayudarnos a compartir. Gracias. Por ahí también recuerden, Leo, que puede haber algo. Mira bien, gordo. Por eso no se apaga, Ana. Por ahí. Vamos a iniciar desde el primer pasillo, chicos, por ahí me comenta la gente varias, algunas leyendas, algunas historias de aquí del panteón. Por ahí me comentan que sale un pequeño. ¿Qué? 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 Ahí yo también lo vi. Estaba por ahí enfocando, no sé si la gente pudo no sé si la gente por ahí pudo captar, pero estaba hacia donde va el compañero, estaba una persona parada, era una, no sé tú, Analí, pero como que le veía como un vestido como negro. Sí, exactamente. Como que no sé, nos queda bien, ¿no? Vamos a arrimarnos de este lado, chavos. Saludos. Saludos para el buen Daniel. Perla Lara, saludos al güero Mick, saludos. Ahí al el compañero, El compañero. ¿Qué les parece? Vamos a empezar desde el primer pasillo. ¿Cómo ven hoy?
Sí. O le damos a la iglesia. No, la neta, no está. Vamos a la iglesia, pero con mucho cuidado. Y atentos, amigos, a la raza, capturas, tomen sus capturas, chicos, atentos con esas psicofonías. Atentos, chicos. Luis Rivera, saludos. Saludos para el Diego. Luis Rivera, saluditos, bienvenidos. Dice el Dani, Danalino, perdón, Dani, pero es que las... Ayúdenme a leer los mensajes porque yo no... Hoy, no marches. Saludos de Agualulco. Saludos para Agualulco. Próximamente nos estaremos presentando. Escucho. Escucho como una mujer. No mames. No mames. ¿Sí viste? No mames. Espérate. Me voy. A ver, con mucho cuidado. Con mucho cuidado tú, bro. Saludos, Mauricio. Allá. No mames, güey. Tranquilo. Un golpe de ahí, cabrón. ¡Hay alguien! Pate. Carlos Meléndez, saludos. ¡Hay alguien! El Leo. Oye, ya se apagó, mira. Ahorita que se escuchó el golpe, ya no quiso prender. Miren, amigos. ¡Hay alguien aquí! ¡Ah, cabrón! Se los dije, Ruth Serna, saludos desde el Estado de México, saludos. Aquí fue. A ver, vamos a acercarnos con mucho cuidado, nomás es que no hay que hacer mucho ruido para que la gente pueda escuchar, ¿verdad? Nomás por fuera, chavos, hay que recordar que... Ay, tiene candado, me tiene... No, pero por... No, hay que meternos. No. Aguanta que ya... ¿Hay alguien con vida aquí? Ahorita nos aventaron, nos patearon la puerta. ¿Qué les parece si prendemos el Spirit Box, chavos? Pero ¿les parece si lo prendemos en la iglesia? En la capillita, para ver qué podemos escuchar. No, pero ¿qué les aventaron ahorita? Escuchó que patearon la puerta por dentro, sí. Y se escuchó el grito de una mujer. La gente por ahí también está... A la expectativa, dice por ahí que cuando nos vamos a Agualulco. Mañana. En estos próximos días. Para un viático. Ahí encontrarás todo lo que quieras encontrar. Todo lo que buscas. Déjame, voy por enfrente y te abro cancha. Órale. Vamos con mucho cuidado, ¿eh? Hay que también fijarse dónde pisas porque no puede haber por ahí algún trabajo de magia. Hoy. ¿Te escuchaste, güey? Escucha. Pues nomás en la postura. Gordo, vente conmigo. Son los gatos, a lo mejor puede ser, nomás qué bonita tumba. Digo, ahorita hay que descartar, deslindar cualquier ruido, ¿verdad? De que pueda ser a lo mejor algún animal, como no lo comentan. Puede ser inclusive un ave, no sé, ¿verdad? No se sabe, pero como quiera. Pues sí. Ya me voy a estar muy perra. Ya me dio una ganas de ser divino. Chescos Méndez, saludos. Ahí vamos a... Mira. ¿Escuchaste? Lamento. De este lado. Chequen la captura, ahorita la checamos con mucho gusto. Juliana, saludos. Mauricio, ahora que cheque la captura. Sí, ahorita la revisamos, que estamos ahorita Saludos para el primo Catilla, que está de velador en estos momentos en Boyan. No lo vayan a asustar. No, la verdad, sí se están escuchando muchas cosas, así se los digo. Aquí es la zona más poblada. Saludos hasta Arroyo, saludos hasta Arroyos de la Pila. Vamos a ver si podemos escuchar nuevamente a la mujer por ahí que estaba gritando. Saludos a toda la banda de la calle Durango, aquí en la delegación de la Pila. Saludos para la gente que nos sigue de la calle Durango.
Ay, no, Pedrillo, no. Pues esperemos que todo salga bien. Gracias, Flor Lugo, por compartir. Hugo. Que ya te duermas, Brandon. Felipe. Hasta Monterrey. Para los Lobos Football Club. Prendan el Speedbox. Saludos desde Pozos. Próximamente también nos vemos en la delegación de Pozos, amigos. Así que estén atentos. Vamos a tener varias visitas. Vamos a acercarnos a lo que es la capilla, chicos. Ahí vamos a prender el Spirit Box, a ver qué es lo que puede. A ver qué podemos escuchar desde la capilla. Saludos para los locos aztecas. Para los aztecas, saludos, Pablo. En la calle Lagunilla. Uy, sí, ¿no? Sí, fue como un niño, Mira, ¿de acá? ¿De acá? ¿Dónde? Mira, allá. ¿Dónde? Mira. Mueve. Buenas noches. ¿Dónde, gordo? De este lado. Pues, nos vamos a guardar un poco de silencio. Yo tengo entendido que está sobre el camino principal. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Sentiste, güey, de algo también, güey? ¿Te venían siguiendo, güey? Sí. Se siente la vibrota, ¿verdad? Hay que recordar. ¡Ay, hijo de la chingada! Mira, ahí está la capilla. Ahí es donde dicen que pasaban a los muertos. Mira, en esa mesa, güey. Cuando yo estaba aquí trabajando en la ciudad hace 6 años, que vine al interior panteón, estaba aquí. Ajá. Saludos para la Zapata. Miren. Se empiezan a mover. No se siente el aire. Exactamente. No hay aire. Isabel Alviso, no hay aire, saludo. ¿Verdad que no, Ana? No. Vamos a seguir Saludos al Güero Mix. Saludos. Nos metemos más para allá adentro. Vamos a la capilla y prendemos el Spirit Box para ver qué podemos escuchar. ¿Cómo te sientes, Leo? Y luego no traigo el spray, Ana, ¿tú sí lo trajiste? No, güey. No, es como no tengo mochila. Vamos a ver qué onda ahí en la capilla. Fíjate que la primera... Güey, ¿lo escucharon, güey? Uy. ¿Escuchaste? Mira, cómo está bien intenso ese adorno que tienen ahí. No, sí está muy fuerte. Mira, por ahí muy la fuerte, gente ya me está fuerte. Ya la gente me está comentando que están escuchando lamentos de una mujer por el Romy Jaramillo. Exactamente, Romy. Está muy fuerte. El buen Alex Tobías, saludos. Vamos a acercarnos a hacer nuestra primera parada en la capilla para prender el Spirit Box y ver qué podemos escuchar, amigos. No, la verdad sí se siente la vibra muy fuerte, chavos, la verdad. A ver por ahí la gente que nos sigue de la pila. ¿Qué pasó? Está muy raro. Ahí está algo, mira. No mames. Está muy raro. Pero ¿no lo viste raro? Sí lo vi. Pero sí la vi. Bronca es de que, ¿cómo te diré? Nos hubiera ladrado, no sé, ¿verdad? Sí, pues se escondió, está muy raro. Ay, perdón. No se retiren, si dejen su bonito comentario, reacción. Gracias, amiga, gracias, ¿cómo Candy. ¿Cómo sientes el ambiente de la pila, Isaac? Se siente algo tenso, ¿algo Osvaldo? Algo tenso, algo pesado. Se siente pesado. La gente ya me está diciendo que está escuchando gritos de una mujer. Por ahí me comentan los habitantes que suelen ver deambular a una mujer por fuera del cementerio y suelen ver a un niño que se aparece, inclusive en el día, aquí adentro en las instalaciones. Hay que tener mucho cuidado. Ya fue el primer golpe. Patearon una puerta por dentro. Y lógicamente no había nadie ahí adentro de la catacumba. Gloria. No los andamos molestando, Gloria. No los andamos molestando. Se ve pesado. Está pesado el ambiente. Pues sí, saludos hasta el Terrero Sur, por ahí, bienvenidos amigos del Terrero, de Manguitas, de La Mantequilla, por aquellos rumbos. A ver, avísenme, chicos, la gente de la pila por ahí,
en dónde se encuentra el área infantil, amigos, por ahí. Alguien que me pueda decir para poder acercarme y ahí también prender el Spirit Box, a ver qué es lo que podemos escuchar, para poder prender el Spirit Box, Saludos para el buen Cayetano, que ya es papá. Luis Rivera, claro, Ángel Hernández, saludos. Perla Lara, saluditos. Elitzita, Adriana Morales, Ceci Canales, del Estado de México, Gerardo Alviso. A tu izquierda. Ok, ahorita. Hoy vamos. ¿Escuchaste? Sí. Vamos a prender el Spirit aquí en la capillita. A ver, Leo, apóyanos con la lámpara morada. Muchísimas gracias, Valeria, Iraís, Brian, Estrella, Esme, muchísimas gracias por apoyarnos. Okay, vamos a prender la Spirit Box, Anali. Vamos a guardar silencio, chavos, y vamos a poder a ver si podemos que alguien se nos pueda manifestar mediante la Spirit Box. Pues a ver si no nos sale la mujer de negro que dicen que suele deambular por estos lugares. Por ahí, según habitantes de aquí de la delegación, muchos la han visto. Así que vamos. Vamos a prender la Spirit. Vamos a. En la esquina, cada una. En la esquina. ¿Ustedes hacen rituales o algo así? A ver. Hola. Espérate, nos dijeron hola, Hoy. Hola. No. No mames, te lo dije clarito. Vete, a ver, espérame. ¿Quién eres? Hay que guardar silencio, tú, güero. Sal. No mames. ¿Por qué nos corres? No mames. ¿Sí? Sí, un hombre y una mujer. ¡Sal! ¡Otra vez te la dijeron! Isaac. No, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? No. Mami, espérate. O sea, desde que ella me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda. A ver, prende la luz, León. Está muy fuerte. ¿Qué? No, man, espérate, no. ¿Qué pasó? Apaga el Spirit, por favor. Apaga el Spirit. No marches. ¿Qué fue eso? ¿No fue el vidrio, tú, Leo? No tiene vidrio. ¿Ira bien, Leo? Sí. ¿Ira bien, Leo? Acércate aquí. No, para que veas cómo te manches. Va. No manches. No manches, neta. Híjole. ¿Verdad que sí, Ana? La verdad, fue una manifestación ahorita súper fuerte. Nos están golpeando los costados en los que estamos. Deja, voy otra vez yo. Voy enfrente. Nos están Eric Ruiz, Dianita López. A ver. Ah, no marches, es una persona allí. No marches, a ver si la gente puede ver. Se ve la silueta clara de una persona, Saludos para el cono, saludos, bienvenido. No se alcanza a distinguir, pero sí se... Está, hoy se está manifestando más hoy.
Es como si estuvieran abriendo una maniavela, ¿no, güey? Vamos para allá, gordo. Vamos. No tengo miedo. ¿Qué tiene miedo? Vayan a donde están los angelitos. Sí, ahorita. No manches, ¿eh? La verdad. Fíjate que yo pensé que estaban abriendo el portón principal, Leo. ¿Oh? Pero no. Se escuchaba claramente la voz de una mujer y la voz de un hombre cuando estábamos aquí en la transmisión, aquí en el Spirit Box, en la capillita. Me imagino que aquí es donde vienen a traer a las personas, ¿verdad, Leo? Sí. Antes de ser sepultados, ¿verdad? Aquí las traen para que las puedan ver. No antes de ser sepultadas, gordo, sino pues ya que ya acabaron su camino en esta vida. Y pues ya la tienes que, pues, ahora sí que, como dicen, regalarse a la tierra. Claro que sí, entregarse a lo que es la tierra, exactamente, como le dice el buen güero. Pero de que está muy pesado, está muy pesado. Está, las agresiones están, a todo lo que da, gritos. Bueno, esa es la de la empresa. Ah, esa no es de la... Vamos a esto. Anda, es que está mal, me está haciendo mal falso contacto. Ahí está, sí. Sobre Dios. Saludos hasta el Jaralito, bienvenidos. Bueno. Bienvenidos toda la gente que se sigue comunicando, se sigue haciéndose presente en esta noche. ¿Qué pasó, güey? Métete la transmisión aquí en el partido de los finales. Estamos aquí. Esto es el trofeo. ¿Mande? Pues no sé, Anali. A ver, no te acerques mucho. Mira, aquí hay una veladora. Hay por ahí pedazos de aluminio. No sé si sean del lonche de los trabajadores o tengan. No, esta sí es una brujería, mira. Mira la carilla. Sí, ¿ya viste? Ese aluminio trae como en su interior una bolsa de plástico. No sé cómo la vivo. Saludos hasta Zaragoza, ¿cuál, güey? Ah, pues saludos a la gira. No sé, la cara de ojo. Qué mala. ¿Tú crees que es eso, Isaac? Pues ahorita. Presumiblemente pueda tratarse de algún trabajo de magia negra, ¿eh? Por eso es importante, ¿no? ¿La ven ahí? Ah, sí, cierto, güey. Vamos a juego. Sí, fíjate que sí. O la carilla al ojo. Ey. Vamos para. Posiblemente te lo digo, a lo mejor es un trabajo de magia negra, ¿eh? Vamos para el otro lado del panteón. Vámonos para de este lado. Vamos a. Por la orilla. Y luego de este lado nos pasamos. No, por eso te digo, pero no hay casas cercanas que pudieran. Es que ya se escucha muy cerca el ruido, ya sabemos que enfrente hay una empresa, pero por ahí no hay. Está viendo mucho, muy cerca. Exactamente, ya se está escuchando como si estuvieran aquí adentro haciendo esos ruidos, hay que tener mucho cuidado, vamos a andar con mucho cuidado. Saludos desde Texas, saludos hasta Texas. Así que vamos en grupo. La neta yo no me quiero mucho rifar porque están las se siente mucho muy grande, güey, la presencia. Sí, está muy pesado. A ver, dame el reflector, Ana, para que me acomodes esta la rosca del. ¿Ya lo volviste a tirar? No, pero ya no quiere hacer contacto. Hoy. Kevin, saluditos, bienvenido, amigo. Por ahí, saludos a toda la banda de aquí de La Pila. Saludos, próximamente regresaremos a la hacienda de La Pila, amigos, para que nos puedan acompañar. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde la. No marches. Entonces, cámbiale a las doradas, por favor.
Saludos a Leo, a Analia, al buen Isa, dice Elitzita. Saludos, saludos hasta Durango. Oh, mira. ¿Sí lo viste? Mira, ¿de aquel lado? No marches, güey. Esta, sí, Perla, sí, sí, sí. Venimos bien protegidos hoy. ¿Ya cambiaste las doradas? No, fíjalo. Mira la capilla. ¡No mames! Ah. No, cállense, cállense, cállense. Ahí estaba, en la puerta, de este lado. No manches. Deja, voy. Con cuidado, güero. ¿Hoy? ¡Hay alguien con vida! Bueno. No manches. Por ahí, próxima semana, estaremos en la hacienda de la pila. Para que estén, atentos a nuestras redes sociales. Por ahí los invitamos a seguirnos a nuestras diferentes redes sociales. Estamos como Obscuridad Ultratumba, Obscuridad Ultratumba VIP. Y en YouTube estamos como Obscuridad de Ultratumba. Para que corran y se suscriban a YouTube, amigos. Suscríbanse a YouTube, donde también subimos investigaciones. Donde también transmitimos totalmente en vivo en YouTube, amigos, para que nos sigan. Se unan a nuestro canal de Facebook y activen la campanita de las notificaciones para que sentiste la vibrota. Alan David, saluditos. Saludos desde Villa de Arriaga. ¿Cuándo vienen para acá? Ana Laura Silva. Pues mira, la verdad, se nos han complicado mucho las cosas, pero esperemos pronto poder regresar. Ahí voy con Ángel Hernández, saludos. Para los novatos de la pila, 5 de mayo, saludos. No, de verdad, hay que estar a la expectativa, chavos. Recuerden que estamos en un lugar ajeno, en un lugar de descanso eterno. Como tal, hay que tratar de comportarnos y sobre todo estar al pendiente de que no vaya a haber alguna agresión, porque ya esto ya es agresión, ya los golpes que se nos están manifestando. Puede ser algo peligroso, así hay que estar a la expectativa y hay que estar viéndonos las espaldas, ¿verdad? No voy a hacer que por ahí nos vayan a querer atacar, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Ahorita se vio la mujer ahí en la entrada a la capilla y hay que estar muy al alba. Así que vamos a continuar. Toda la raza que nos está viendo, de verdad, así se los digo, chavos, así se los digo. Está muy pesado el ambiente, está muy pesado. Las manifestaciones están a flor de piel. Saludos desde Canadá. Saludos para los cannabis de la pila. Saludos, bienvenida a toda la racita que nos sigue de aquí, de esta delegación. Bienvenidos sean todos ustedes. Pues recuerden que hace algunos días fueron ya las fechas del Día de los Muertos, el culto a nuestros fieles difuntos, y también aquí no fue la excepción. No manches. No mames. Mira, ya corrió de este lado. Ya pasó de este lado. Buenas noches. ¿Sí la viste? Sí. Sí. Me voy. Con cuidado, güero. Con cuidado, recuerda que te pueden agredir. Los parroyos. Para Arroyo, saludos. Saludos de la Noria, saludos. Mira, ven. Ahora vamos a acercarnos de donde vimos esa silueta, chavos. ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Viste a alguien ahí? No, aventaron algo ahí, güey. Con cuidado. Con cuidado, déjame ir de este lado. Con cuidado, con cuidado. Déjame, hay un paso. Hoyo ahí en medio. Déjame, paso de este lado. Hay un hoyo, güey. Ah, ya lo vi, sí, ¿no? Ya sé. Ay, buenas noches. Ay, no mames. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Otra vez, verdad? Hoy. Ay, se sintió bien feo allá adentro. Buenas noches. Buenas noches. Leo.
Te puedes manifestar. ¿Alguna entidad que se encuentra aquí entre nosotros? No manches, Isaac. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Lado. Es una mujer de blanco, aquí en la esquina. A ver, vente, vamos a acercarnos. Hoy. Hoy. Vamos a... con mucho cuidado, con mucho cuidado. Es la misma mujer que vi y que vimos en la capilla, Mucho cuidado, mucho cuidado. Estamos con mi amigo Mamón. El dios. El dios de la avaricia. Vamos por ahí. Saludos para los fantasmas 28. Demasiado. Hay que... Hoy. ¿Quién anda ahí? Hola, por acá. Vamos a ver si viene alguien más aquí. Es que aquí fue donde vimos a la mujer, No me extendió. Vente. Dale de este lado. Vente. Dale, su chingada madre. Ahorita lo vamos a encontrar. A ver. Saludos, Ángela, saludos. ¿Dónde estás? ¡Oiga! ¡No mames! Sí la retí, sí la retí. Aguas, aguas, güero, pues estoy diciendo, hay que tener mucho cuidado, recuerda. Mira, güero, te pueden agredir. Sí, pueden agredir. Aquí es, recuerda que estamos en un lugar ajeno, estamos en un lugar donde somos nosotros, somos los intrusos aquí. ¿Sí oíste? Sí, sí, se escuchó claro. ¿Dónde estás? Vamos a arrimarnos de este lado, vénganse. No manches, me cae que se siente súper, 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 ¿no? Todo ese lado para allá. Mira, mucha gente nos comenta, tú, Leo. Mira, vamos allá. Okay. Vamos. Ahí estamos, ahí recién. Mucha gente nos comenta, queremos asistir, pero no, amigos, créanme que no es fácil. Es algo muy, muy complicado. Hay que venir muy preparados, hay que venir protegidos. Hay que venir, ahora sí que... muy preparados para poder escuchar o ver inclusive alguna agresión que podemos ser objeto, así que no es fácil, no, chicos. ¿Dónde? En la esquina, ahí está. Ahí está parada. A ver. Mira, ahí está, en la esquina. Mira, Anali, tranquilízate, vamos a acercarnos poco a poco, ¿vale? Vamos a acercarnos poco a poco a ver qué es lo que... Uy, lamento. Buenas noches, amigo Israel Soto. Saludos para nuestros amigos de León Paranormal, Cuentos y Leyendas de León, Guanajuato, para que lo sigan. Excelente página, hermana, de Obscuridad de Ultratumba. Saludos hasta donde la vida no vale nada. No manches, ahí está. Ay, no. ¿De este lado? ¿Quién? Corre. Con cuidado, güero, con cuidado. ¿Hay alguien con vida? Venimos en buena onda. Buena onda. No, la bronca es que... Allá, güey. ¿Viste? ¿De aquel lado? No corras, güero. No corras. Vamos a acercarnos, pero con mucho cuidado, Me dan miedo. La calle en Lagunilla. Saludos. Y es que es como dice el güero. No hay que demostrar miedo porque si no, la verdad sí nos pueden agredir. Está muy fuerte. Los quiero ver. Muy fuerte. Saludos. Aguas. No grites. Aguas. Ya son agresiones. Saludos, ¿quién? Amigo. ¿Quién fue el bueno? Esperemos pronto verte aquí en San Luis, amigo Israel. Vente, güero. ¿Quién fue el bueno? Berenay. Ese güero es todo mal, ¿no? Ese güero sí anda hoy. Y a él lo han agredido ahí en la capilla. Ahorita aquí también. ¿Quién fue el bueno que nos retó? Hoy. Están chiflando, A la calle Zanja. Saludos para la calle Zanja.
A ver, por ahí Leo, ¿quién es la que nos va a traer las quesadillas? No, Cristina y Pina. Sí nos la van a traer para esperarlas. De aquí de la delegación, acá estoy esperando Cristina y Pina. Dile a Pachita que me mande esas quesadillas. Bueno, pues como ven, ya se van a poner guapos aquí los... unas chicas habitantes de la pila para traer este... cambiando un poco de tema para que nos salga algo. Ay, pasó algo, una sombra negra. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? De ahí para allá, allá. Así, pum. Allá, mira, en las zapatitas. Uy, uy. ¿Quién es el bueno? ¡Díganme! Esquiva. Se escucha fuertemente un reguilete. Vamos, ahorita no. Yo no le tengo miedo. Vamos a adelantarnos con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Elitzita Puente. Te pasas de lanza. No, 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 espérate. Hazte para acá. No, 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 espérate. Espérate. ¿Hay alguien ahí, no? No, se escuchó muy fuerte, mira. ¿Qué es esa, qué es ese fuego que se ve ahí? Espérate. ¿Qué es ese fuego que se ve ahí tú? No manches. Ahí se ve como una bola de fuego, güey. Mira, mira, ahí en medio, ¿ya vieron? Sí. Mira, ¿ya viste? Mira. No sé si es gente. Esa sí es gente allá afuera. No, si quieres dejar pasar. No, 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 hay mucha gente. Hay varios aquí que quieren entrar, pero vénganse de este lado. Pero recuerden que es peligroso, amigos. Es muy, muy peligroso poder ingresar, ¿eh? Ojalá, Sergio. Ojalá que sea alguien con vida, ya que... A ver, por ahí a la gente, si siguen interrumpiendo, vamos a tener que terminar la transmisión, amigos, porque... Vamos a tener que terminar, chicos, así que hay que respetar, amigos, hay que... Hablando y... Ahora se van a confundir los ruidos. No, no, ahí está, pero súper pesado, ¿eh? Súper, es diferente a los bichos. Ah, no, sí. Hay que dejar eso en claro, de que... Eso es exactamente. Pero recuerda que puede ser hasta peligroso para ellos. A lo mejor no lo saben tú, Lego. Pero sí puede ser muy contraproducente. Que sí, la verdad. Puede ocurrir algo trágico, inclusive. Nos falta ir de este lado, Isaac. Compartido en León para Mamamos por esos 1000. Muchísimas gracias, Israel. Gracias. Gracias, gracias por ayudarme a compartir. Por estar aquí, amigo. De verdad, un gusto, un placer poder estar aquí. Y claro que sí, también esperemos pronto poderlo recibir como se merecen aquí en San Luis Potosí, aquí en su pobre casa. De verdad, cuando gusten y deseen, ya saben que aquí en San Luis tienen su segunda casa. Saludos para Jesús María, Marco Antonio, muchísimas gracias, amigo. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. De todos los pantines que han ido a ver, este es uno de los más pesados, la verdad, sí. También el de Peñasco. Saludos a Marcela. Saludos para el buen Ray Gil. Bienvenidos, amigos. Pepe Luis Rodríguez, saludos, amigo, bienvenido. Estamos viendo aquí una catacumba muy, muy bonita, ¿Cómo están, amigos? Guadalupe y Amilet, saluditos, amiga. Por ahí sigamos compartiendo para que esto siga subiendo un poco más de gente. Por ahí a las personas que se encuentran en la parte de afuera, por favor retírense, chicos, porque ay, güey, me asustó ese globo bien gacho. Puede ser peligroso para
las personas, ustedes amigos, de verdad, hay que demostrar que en la pila hay gente, respetuosa, que ahora sí que no nos estén gritando para no para que no interfieran en las psicofonías, así que muy buena locación, exactamente. Amiguito, son las 12. Saludos para el Terrero Sur, saludos. Muchísimas gracias, José González, por compartir. Carmen, Yasmín, Iván López, saludos. Perla Lara, Ángel Luna. Un saludito a mi Royal. Amiga Perla Lara. Saludos para Perla Lara, Mel Quiroz, saludos al Paco. María Rosa, saludos. Hernán Hernández, saludos desde Dallas, Texas. Miguel Sandoval, hay que darle un bolillo a ese güero para que se cuenta que salga, va a salir algo asustado, No, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Jorge Antonio, Alicita Puente, Zeni Ángel, Mar Araujo, saluditos. Saluditos a todos y a cada uno de ustedes, de verdad, muchísimas gracias a las personas que ya se retiraron, que estaban afuera, de verdad, no crean que no nos metemos nada más porque no queremos, sino que pueden correr peligro, de verdad, amigos. Porque como yo siempre lo he dicho a tú, Leo, así como existe el bien, existe el mal. Así que hay que tener mucho respeto cuando entramos en un lugar como estos. Y hay que, sobre todo, andar con cuidado y sobre todo, pedir permiso, exactamente. Si conoces a los... Tú, Isaac, conoces a los siete hermanos de Satanás. Belcebú. Mamón, es uno de los que más quiero. Uy, es una fábrica, ¿Qué les parece si regresamos nuevamente a la capilla para prender nuevamente el Spirit Box? Vuelvo a repetir, muchísimas gracias a la gente por ahí que se retiró, porque la verdad está muy pesado el lugar, no queremos por ahí que exista algún ataque, que exista alguna agresión, amigos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí compartiendo, por estar aquí comentando y dejándonos su reacción, Saludos para la buen Rosa Herrera. Oiga, vamos a ingresar para prender el Spirit Box, amigos. Vamos a ingresar para prender el Spirit Box. Saludos, Ricardo Servín, saludos, amigo. Ross Villalobos, Jaime Arena Ramírez, saludos. Muchísimas gracias a todos los que me están ayudando a compartir. Vamos a darle una última compartida, chicos, antes de prender el Spirit Box. Regresamos nuevamente a la zona donde por ahí se nos presentó la mujer. Mande. Fíjate, los tres hermanos que fallecieron. Yo pensé que no. Bueno, sin ofender a mi amigo profe Briones, yo pensé que estaban más ustedes más recio. Y ya lo comprobé ahorita. Ustedes también. Adelante, Torres Kevin, adelante. Estás en tu derecho, amigo. Aquí la gente está porque quiere estar, la gente que no está, pues ahora sí que un servidor lo que hace es poderles llevar una buena transmisión. Vamos a prender el Speedbox, chicos. Gracias a la gente que me sigue ayudando a compartir. Gracias, amigos, gracias. Gracias, José González, por ahí. Vamos a darle una última compartida antes de iniciar con el Spirit Box nuevamente. Recordemos. Recordemos que aquí fue donde se nos manifestó, se nos está manifestando una mujer de blanco.
inclusive ya por ahí ya me está doliendo el estómago. Sí, la cabeza a mí. Se está sintiendo. La cabeza a mí, güey. Está sintiendo muy tenso el ambiente, Vamos a prender el espíritu, vamos con la luz, azul únicamente, y nos vamos con el Spirit Box en 3, en 2 y en 1. Hola. Hola. Mujer, cállate. No te tengo miedo, no te tengo miedo, aquí estoy. Isaac, o dijo sal. ¿Ya quieres que me vaya? No marches, muy clarito. Hoy un bebé. Tengo que llorar a un bebé. Es un bebé, una mujer y un hombre. Aguas, que ahí está viendo una sombra, Nos vas a agredir. Otra vez escuchó la voz de un niño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesitas luz, mujer. Sí. Te puedes manifestar, puedes demostrarnos que en verdad estás aquí entre nosotros. No grites, no grites, espérate, apágalo, 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 apágalo. Apaga el Spirit Box. Apaga el Spirit Box, Ana. Apaga el Spirit Box. No marches. Esta es algo. No, 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 no la toques. No la, no la toques. No te pases. Fue cuando caminamos todos para acá. No sería cuando le dije que se manifestara, que nos demostrara que estaba aquí con nosotros. Dijo que sí. Porque cerraste la puerta ya. La puerta, miren amigos, la puerta estaba así, tal la como esta. Mira, no lo habías visto, Ana. Oye, ¿no sería el aire? No, ¿no sería el aire? El aire no la puede abrir así. No, el aire no, ¿verdad? El aire estaba haciendo una. No, no está haciendo aire. Vamos a que hay que lavar más quedito, tú, bueno. Para que se diga. Eso. Oye. Oye, sube. A ver, ábrela. No, 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 Ana, no la to. ¿Está pesada? Sí, la neta sí. Pero para que la haya hecho un aire así, no. Así se hizo. Sí. Hey. Pero bueno, es la única explicación lógica que podemos hacer. Decir de que a lo mejor el aire la ha de haber movido. No, pero ¿verdad? De que pesa unos 30 kilos, pesa unos 30 kilos. Y aparte no está haciendo mucho aire no para que aire. La pudo haber movido, ¿verdad? No, pues yo, mira, fíjate. La estoy abriendo y. Le hizo así. No. Sí está. No, la verdad, sí. Es lo que les estaba comentando, chicos, de que la verdad se está poniendo algo tenso el ambiente. De por sí que ya está tenso. Vamos a caminar. Ay, pero ¿cómo se te vas a estar pensando? No, te measte, Ana. No, sí, ya neta, yo ya me quedé. Neta, güey, hasta yo la vi. Yo la vi cuando abro. Hoy, vamos a caminarla. Hoy, tráete la bocina, ¿no?
De ahí vamos. Vamos por ahí ya. No, fíjate que ahorita ya no. Vamos caminando entre las... No, no. Vamos a darle por en medio. Vamos a darle por en medio a ver qué podemos escuchar. Atentos. No, pero eso fue lo más fuerte, tú, Isaac. Nos partieron la... A mí también me empezó a doler bastante. ¿No? Sí, ¿verdad que sí? La cabeza. Pero no hay bronca. Ahí saludos a toda la gente que nos sigue de aquí de la delegación. Gente muy amable, la verdad, me he tocado... Pues hay como todo, chicos. Pero bueno, ahora sí que cada quien, ¿verdad? Mucha gente muy respetuosa, muy amable. Y hay otra gente que, pues, ¿qué les cuento, amigos? De verdad. Pero bueno, esto es así. Y pues ahora sí que yo pienso que los buenos somos un poco más, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Y muchísimas gracias a toda esa gente que en verdad pues, ha respetado. Y sobre todo no ha dicho malas palabras aquí en la transmisión. Porque varia gente, no se le olvida que hay gente... De adulta de criterio viendo la transmisión. Hay menores de edad, chicos, pero desgraciadamente pues sí se han pasado en algunos comentarios. Pero bueno, aquí nuestro trabajo es llevarles una transmisión, una evidencia paranormal, algo. No venimos a molestar, no venimos a agredir, no venimos a golpear ni a destrozar. Únicamente, como ustedes lo han visto, andamos por los pasillos, que es lo que nosotros andamos. Nosotros no pisamos tumbas, no destruimos cruces, no tiramos los floreros ni nada de eso. Nosotros estamos a lo que ustedes puedan ver y escuchar. Y aquí traigo invitados, Déjame, me voy para allá enfrente. Isaac. Adelante. Ten cuidado. Saludos para los fantasmas de la pila. Exactamente, hay que ignorar los malos comentarios. Es como todo, el Juanito. Desgraciadamente creo y pienso que hay más gente buena aquí en la pila que gente que nomás se mete a poder agredir o empezar a decir palabras altisonantes. Y no, chicos, yo no me asusto, pero hay que recordar que hay gente adulta viendo la transmisión. Hay gente por ahí de criterio que están viendo y que pues a lo mejor es algo molesto que puedan ver un comentario altisonante o grosero, así que hay que empezar por demostrar el respeto, chicos. Lo digo por la gente que nos está viendo. Les digo, yo no me asusto, chicos, yo no me asusto de esos comentarios, pero recuerden que hay mujeres, hay señoras de criterio, hay jovencitos, jovencitas que están disfrutando de esa transmisión. ¿Qué? Isaac. Hey. No, ya se paró. Saludos para los del terrero. Gracias, Juanito, muchísimas gracias. Los esperamos con ansias aquí en su segunda casa, aquí en San Luis Potosí, donde siempre serán bien recibidos, amigos, y disfrutar de las evidencias paranormales, transmisiones. Que lo tenías atrás. Me da mucho calofrío nomás. Vamos a darle por la orilla, pero con mucho cuidado. No hay que molestar a nadie. No hay que pisar las tumbas, Vénganse de este lado, chavos. Vamos a acercarnos a esa casita que me llamó mucho la atención. Hoy. Ay, güey. No mames. Aquí, como que caminaron aquí. No. Hoy. No, te aventaron un vidrio. Sí, se fue el vidrio. Fue aquí atrás de nosotros. Saludos, Adán. Saludos, bienvenido, amigo. Saludos para el buen Adán Méndez. Saludos, bienvenido. La neta, yo lo oí. Gracias por estar aquí con nosotros. Por ahí a la gente que no me ha ayudado a compartir, les pido por favor que me ayuden a compartir. No te pases de lanza. Aguas. Y recuerden que aquí hay un pirul, Aquí hay un mezquite. Está moviendo incluso el reguilete. Mira, está moviendo el reguilete. Mira, otra vez. Hay muchas tumbas. ¿Este es el área de niños? Sí, no marches. Porque tú, Isaac, ¿por qué? Bueno, tu conocimiento, ¿por qué crees que hayan fallecido estos niños?
Pues es que muchas de las veces, como yo siempre lo he dicho a tu güero, para la muerte no existen edades. Así puede fallecer un recién nacido, así puede fallecer una persona de la tercera edad. Y pues simplemente hay que resignarnos a la voluntad de Dios, que cuando Él dice que ya, es que ya. ¿Tú sientes que hicieron algo mal los niños? No, 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 no. No, ellos, no, ellos se van sin tener un solo pecado, ya que ellos son inocentes y puros desde que nacen. Ya después de que ya son unas personas adultas, es cuando ya empiezan a poder ahí hacer sus cosas, ¿verdad? Pero un recién nacido, un niño, no tiene maldad alguna. Ellos se van puros, es por eso también que se les son sepultados en unos cajones blancos, en símbolo de la pureza. Presente, Neto Casanova. Saludo para el buen Neto Casanova DJ, dice por ahí, casi enfrente está la de mi hermano Romy Jaramillo, saluditos. ¡No manches! ¡Ay! No mames, qué pedo, qué pedo. Allá enfrente, ahí está la mujer, ahí estaba sentada. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, la hoy, hoy, sí, hoy. Hoy. ¿Me voy para allá? No, no, no. Ahorita. No, no mames, acá atrás. Es que la neta, es como que nos están rodeando y estamos abajo del pirule. No. Digo, del mezquite, no sé qué sea. ¿Es mezquite, no? Sí, es un mezquite. Estamos allá, abajo del mezquite y aquí recuerden. Aquí se encuentra lo que es la una Virgen de Guadalupe. ¿No ven alguien? Antes de que gritara Ana, dice por ahí el buen Adán. Buenas, te iba a decir que se escuchó un lamento. Me tiraron mi pila. Marches. Con cuidado tú. Güero, con cuidado. Saludos para la buena luna Noctem, saludos. Y Bruja Paranormal, saludos. La página hermana de Obscuridad Ultratumba, Bruja Paranormal, Goy Paranormal. También por ahí los buenos amigos que nos siguen desde León, Guanajuato, y sobre todo también para mi hermano querido del alma por ahí, para el buen Israel Soto y León Paranormal, cuentos y leyendas de León, Guanajuato. Saludos por el Fer Carranza de la Pila, saludos. Hay que de aquí, ¿no? Sí, vamos a movernos de aquí porque definitivamente nos estamos, nos está quitando, exactamente, nos están, absorbiendo energía y puede ser algo peligroso. ¿Les parece si le damos por la orilla de aquel lado ahorita que ya? Aguas, aguas. Pues la verdad, con todo respeto, voy a grabar esta tumba, chicos, con mucho respeto, así lo digo de corazón. Ya que es una tumba muy bonita, la verdad es algo muy dulce y tierno, pero a la vez triste. Esta personita que se encuentra aquí, una niña, la verdad, muy bien arreglada. Muchas felicidades a su familia, pero así como está muy bonita, así han de sentir muy triste, ya que aquí es la última morada de esta pequeñita que por ahí está en el cielo, volando en el paraíso con padre, nuestro Señor Padre Dios. ¿Tú qué me puedes decir, Isaac? ¿Tú por qué opinas que llegan niños tan chiquitos a estar aquí? La verdad, mira, es lo que te digo, que muchas de las veces la muerte no respeta edades. La muerte se lleva a cual sea, cuando sea su hora, ¿verdad? Porque ahora sí, como dice el dicho, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Y ahora sí que es un dicho muy real, y es muy triste, de por sí es muy triste sepultar un familiar adulto, pero es muy, muy lamentable y triste sepultar a un pequeñito de esta. ¿Cuál es la cuestión? Un niño de 3, 4 meses que no ha hecho nada en su vida. Pues es que es lo que te digo, todos estamos expuestos a. Y ese tipo de personitas, los pequeñines que se van al cielo, se van con esa enorme pureza con la que vinieron al mundo. Así que ellos no tienen maldad, ellos no tienen nada, ellos se van directamente al paraíso.
Ellos no tienen ninguna maldad. Ellos se van directamente al paraíso con Dios nuestro Señor. ¿Tú qué puedes opinar de los niños? ¿Tú qué les puedes decir? Vaya, niños tan chiquitos que no conocieron ni nada de la vida, nada de que está en este mundo. Claro, ¿tú qué les puedes opinar? Claro que sí, esas personas que no alcanzaron a hacer su vida, no alcanzaron a cumplir sus sueños, que les fue truncada la vida desde tan temprana edad. Lo único que puedo decir y comentar a todos en general, no nomás los de aquí, a los de diferentes panteones, a todos los pequeñines que han fallecido, pues ojalá y pronto encuentren el descanso eterno y que Dios los bendiga y los siga iluminando en el paraíso. ¿Tú qué puedes, qué les puedes decir? O sea, valoren la vida con la claro familia. Que sí. Hay que vivir el momento como si fuera el último. Hay que disfrutar la vida con responsabilidad, sobre todo, y con mucho respeto y cariño hacia los demás, tener amor al prójimo y disfrutar la vida. Claro que sí, vivirla como si fuera el último día, porque el mañana no sabemos si vamos a estar con vida. Y no sabemos si vamos a seguir. Por eso, a todas esas personas, cuidemos y valoremos a los familiares que tenemos ahora, ya sean niños, ya sean grandes. Hay que cuidarlos y quererlos para el día menos pensado, al menos uno ya disfrutó de esa gente, ya que todos vamos para allá. Es lo único seguro que tenemos en esta vida, la muerte. La muerte. ¿Tú qué puedes opinar? ¿Tú cómo quieres que llegar a un lugar a estos? ¿Cómo quieres tú? No sé cómo expresarme. ¿Tú cómo le decirías a tu familia? ¿Yo cómo qué? Perdón. ¿Cómo le dirías a tu familia? ¿Sabes qué? No, sí. Yo estoy consciente también. Yo he platicado con mi familia que el día que yo ya no esté en este mundo, pues se me haga, bueno, así que lo que corresponde, ¿verdad? Los servicios funerarios en mi casita. Eso sí, les he dicho que me pongan el escudo del Atlético de San Luis porque es mi equipo de corazón. ¿Tú qué piensas después? Espérame, déjate unas preguntas. ¿Tú qué piensas después de que tú falleces y tu familia está afuera viéndote en la caja? Bueno, si yo pudiera y tuviera la facultad de poder ver a mi familia, la verdad, ¿Tú qué opinarías? Me sentiría triste por el haberles ocasionado este dolor. Pero es como te digo, todos tenemos un ciclo en esta vida, todos tenemos una misión y pues ahora sí que hay que aprovecharla, Osvaldo. Hay que aprovecharla y hay que vivir la vida como se debe, hay que vivirla con responsabilidad, hay que vivirla como si fuera el último día, porque el día del mañana no quisiera verme, como tú dices, verme en un ataúd y ver a mi familia sufriendo. Al contrario, saber que les estoy ocasionando una tristeza, pero es tranquilo por haber logrado mis metas. ¿Qué les dirías a tu familia ya cuando ya estás tú ahí tirado y tu familia? ¿Qué pedo? ¿Sí viste? No más, yo sentí la vibra. Sí. ¿Quién anda ahí? Buenas noches. Mira cómo están moviendo las flores. Mira. Yo siento que ya fue mucha. Mira. Oye, se me duele la espalda. Mira. Pues vamos a continuar, ¿les parece? Vamos a continuar, vamos a por ahí a que me ayuden. Que te las hice, pues es que, pues, no, algo está psicológico para... Sí, no, cámbiame la pila, no. Toda la gente que te está siguiendo. Claro que sí. Que se porta mal con la familia, güey, que no le habla a su mamá. Que no le habla a su papá. Hay de todo, sí. Toda la gente tiene que estar aquí aprovechando, porque un día de estos, la mamá no va a estar... El papá no va a estar. El hermano, la hermana. El hermano, la hermana, la novia, la esposa, güey. Te vas sin no razón, marches. Papá. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué? Se vino una sombra. Vamos a caminarle, chavos, pero con mucho cuidado. Recuerden que los pasillos están muy angostos. Las 12. Ya son las 12. A la madre. Ya por ahí se llega la... Y me da mucho gusto. La hora más parte, pues es producción de Isaac, tú. Gracias, güero. ¿Yana? Es que estoy aquí. Préstame el reflector. Vamos a darle de este lado. Vamos por ahí a todos. Vamos a darle una última compartida. Para ver si podemos prender nuevamente.
el Spirit Box. Me imagino que este es el área infantil, ¿no? Sí, aquí es donde se siente más. Un poco más tenso, ¿verdad? Y no por los pequeñitos, ¿eh? Hay que decirlo así para que la gente no malinterprete. No por los pequeñines, no. Aquí se siente así por ahora sí que pues a algunas personas se meten a hacer trabajos de magia negra, por energías negativas que andan por aquí rondando. Mira, no, mira, los pequeñines. Está subiendo el globo y no hay ni aire. No está haciendo nada exactamente. Mira. Él quiere jugar, el niño. Mira. Pequeñín. Yo siento que si nos metemos un poquito. Muchísimas gracias, Step Rico. Sí, vamos para allá. Muchísimas gracias, Step Rico. Saluditos, gracias. A toda la gente, los invitamos a unirse a nuestro canal de Facebook. Por ahí, si no están suscritos, por ahí regálenme un me gusta. Suscríbanse a la página de Facebook. Y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierda ninguna transmisión. Recuerden que vamos a estar en la Hacienda de la Pila próximamente para que estén al pendiente, chicos. Anúncieles mañana una vez. Y sobre todo, por ahí en YouTube también, amigos, para que nos ayuden a suscribirse, chicos. Fíjate que me dolió mucho la espalda, Sí, la verdad, y el estómago, no sé si estaba algo tenso. Mira, ahí está la velita, vamos a ver la velita, mira. Vamos a acercarnos, vente, vamos. Aguas. Mira, ¿no lo viste? Aguas. ¿Qué era? Yo creo que lo mismo que se dan, hay muchas cosas. Saludos, Gerard Rodríguez, saludos, amigo, gracias. ¿Qué fue eso? Fue una botella, Sí. Como si lo hubieran, la aventaron. Ajá. Ahí no había luz. A ver. Sí, fue una botella, güey. Ya. Estuvo muy fuerte esa botella, Si hubiera estado Ana, sí le pega. Saludos, gracias por compartir. Para Fey Ibarra, Javier Gómez, saludos cordiales, saludos y bienvenidos todos y cada uno de ustedes que se van uniendo, que se van conectando. Gracias, les recordamos, estamos aquí en el cementerio de la Delegación La Pila, agradeciendo a las autoridades delegacionales el poder darnos la oportunidad de llevarles esta transmisión, amigos. De que ustedes puedan disfrutar algo de lo mucho de las evidencias paranormales que por ahí se encuentran y que se nos han manifestado en esta noche. Sí, hay muchos, ¿verdad? Saludos para las terceras, para Marlene, saluditos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estarnos acompañando y sobre todo por estarnos por ahí regalando su reacción, su like, su me gusta. Su me divierte también es válido, es una reacción, me encanta, me importa. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Así que vamos a continuar de este lado. Fíjate que esta parece como una capillita, como una iglesita, ¿no, Leo? Mira, ¿verdad que sí? ¿Qué opinas, mi Isaac, del momento que, bueno, pues estamos todos juntos, ¿verdad? Claro que sí, y hay que, sobre todo, por eso yo les comento, chicos, hay que cuidarse porque uno nunca sabe. Es lo que te digo, mira, esa veladora, con tanto frío y tanto aire que hace, y no se apaga, Isaac. Saludos para el buen Fer y para Male, que están viendo la transmisión con un jarrito de atole. ¡Qué envidia! A ver, por ahí, ¿a dónde hay que llegar? Ah, está muy fuerte. Está muy fuerte, Y se nos estaba, Isaac. Hoy se escuchó el grito de un niño, Muchísimas gracias a toda la gente de aquí de la Delegación de la Pila. Lo vuelvo a repetir, hay más gente buena. La verdad, muchísimas gracias y sobre todo gracias por estar aquí acompañando a un servidor y a su equipo. Gracias. A todos y a cada uno de ustedes. Por ahí, con muchísimo respeto, vuelvo a repetir, me voy a acercar a esa tumba. La verdad, vuelvo a decir, mis respetos. Muy, muy bonita tumba, de verdad, amigos, Bonita tumba, de verdad. No marchen, tiene hasta como un cuarto. Son grandes terrenos.
No manches. Bueno, la verdad, está muy, muy bonita la tumba, de verdad. Pero esto es como compran el pedacito sus familiares, ¿ok? Exactamente, compran el terreno y le dan sus ciertas dimensiones para que ellos puedan edificar. Lo que, ahora sí que lo que, el diseño de ellos, ¿verdad? O sea, es diseño lo que propio. Le guste la familia. Exactamente, sí. Muy buena transmisión, amigo. Muchísimas gracias, Rodríguez Gerard. Gracias, amigo, de verdad. Ese tipo de comentarios nos ayuda a nosotros a seguir adelante, amigos. A seguir y a llevarles a todos. ¡Ay! ¿Sentiste? ¿Qué pedo, Leo? ¡No manches! ¿Yo oíste? Yo vi a alguien atrás de Leo. ¿Qué se escuchó, Leo? Ahí sentí. Ah, ahí sentí vi algo de negro atrás de Leo. ¿A sí va? Yo pensé que eras tú una más. No, yo vine atrás de ti. Saludos para los de la calle Ignacio Allende, Samari Gutiérrez. Nos esperamos. Yayi, Sergio Rivera, gracias, amigo. Jorge Antonio, saludos al buen Julián. Saludos, bienvenidos. Muchísimas. Vamos a acercarnos a la veladora, chavos, porque ya está, ya casi nos vamos. Nuevamente agradecer a toda la gente de aquí de la delegación. Y vamos a ir a las quesadillas, mi Leo. ¿Ah, sí? Sí, vamos. Vamos a ir a las quesadillas. Ya se desconectó. Ya nos vamos. Vamos a acercarnos aquí a la 430. Eres lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias, güero. Muchísimas gracias, güero, de verdad. Gracias y espero. Pues la verdad, fue una noche de mucha manifestación pesada en la capilla. Y sobre todo ahí se están viendo tres sombras de este lado, ahí en esa tumba. Ahí en esa tumba azul. Ahí por ahí se sintió una presencia. ¿Tú por qué crees que salen? ¿O qué les faltó? La verdad, a lo mejor muchas de las veces son personas que a lo mejor no saben. Ajá. Que ya no están en este plano terrenal, perdón. Y es gente por ahí que aún no encuentra la luz. Es gente por ahí que... Haya, exactamente. Tenemos que ayudarlos. Mira, fíjate, está muy bonito ese tumba. Muchísimas gracias. Step Rico, saludos, gracias. Mira, ven, Leo. Por eso no aparece, por eso ya, ahora comprendes por qué no quiero que te... Pero no, acá un botecito, acá relax, pero mira. Saludos, hoy. ¿Qué fue eso? Sí, hoy. Fue aquí, ¿no? ¿Qué se llama la vuelta de la W o algo así? Ah, la de la M, la curva de la M ahí en Aguascalientes. Ajá. Sí, yo sí. Voy a pagar los viáticos para ir hasta allá. Ojalá, ya dijiste, mi Osvaldo. Es un lugar muy, muy Pero nos tenemos que bajar de verdad un kilometrito antes para ir caminando. Pero yo pago todo, yo pago gasolina. No, claro. Vamos a acercarnos a esta bonita tumba, Igual como lo hicimos anteriormente, lo hacemos con muchísimo respeto. ¿Y la qué te parece esa tumba? De lo mejor. Sí lo querían, Sí lo querían. No, deja que lo mejor lo hayan querido. Es una representación para... Como un tipo homenaje. También es una catacumba familiar con 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 espacios, 21 gavetas. Pero es para una familia, se me hace. Claro que sí. Supongo. Sí, porque están todos vacíos. Uy. ¿De qué lado? Yo siento... Tú, mi hija, que ya capturamos mucho. Pues ahora sí que vamos a despedirnos, amigos, de verdad. Muchísimas gracias nuevamente a las autoridades delegacionales por habernos permitido el llevar a cabo el programa de la noche. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por habernos ayudado. Por ahí los invitamos a suscribirse al Facebook, a YouTube, amigos. Estamos como Obscuridad de Ultratumba. Somos la marca de la calaverita con cuernos, para que nos sigan, se suscriban y dejen su like, dejen su reacción para nosotros seguir llevándoles lo mejor de los temas paranormales, amigos.
Así que nos despedimos, vayan a Zaragoza, claro que sí, estamos por ir a la hacienda de las uvas, de la mujer de las uvas, estamos por ir también a la mezcalera, exactamente, así que vamos a suscribirse, chicos, estamos en Facebook y en YouTube como Obscuridad de Ultratumba, así que nos despedimos, chicos, gracias a todos, a cada uno de ustedes para... el señor Fernando por ahí con su tarro de atole, imagínatelo. Bien Agustín viendo la transmisión. Ahorita nos vamos a acercar para ver quién a ver, Anali, ¿qué? Pasa la dirección por una concha y un chocolate. Unos tamales. Los tamales. Miguel Carranza, buena transmisión y un saludo para el güero, saluditos. Flor Lugo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que se conectaron, que estuvieron presentes. Saludos a toda la gente que se conectó de León, Guanajuato, del Estado de México, de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias. Esperen pronto el flyer para la hacienda. Mañana también vamos a tener investigación. Esperen el flyer mañana. Y nos despedimos. Para, bueno, algo que quieras añadir, algo que quieras comentar a la gente. Pues, en primera parte, un honor estar con gente. Ana. Isaac, no me habían invitado así y los admiro, los respeto. Híjole, es que no sé cómo demostrarles, No tienes palabras para poder exactamente. Oye, fíjate, toda la gente que quisiera venir, pues que nos manden mensaje. Claro, sí. Con anticipación. Mensaje, vamos allá, vamos para acá, vamos para todos lados, pero estar contigo en persona, de tú y tú... No tengo palabras para decírtelo, Isaac. Eres una gran persona, tu esposa, Ana. Gracias. Eres de las son de las mejores personas también, mi amiguito que me ayudó. Que veníamos, ¿verdad, gordo? Veníamos abrazados porque sí nos dio miedo. Y es que, una cosa es estar viéndolo. Y otra cosa es estar aquí. Yo les digo a todos, si tienen valor... Vénganse con nosotros. Claro que sí. Muchísimas gracias, güero. Por ahí también el buen Leo, que esperemos ya se nos esté pegando próximamente aquí con Obscuridad Ultratumba. Ya sabes, Leo, tienes las puertas abiertas. Gracias. Cuando gustes, ya sabes, aquí estamos. Y más seguido, dándole con todas las transmisiones. Leo, bienvenido. Un gusto, un placer nuevamente que nos hayas acompañado en esta noche. Gracias a Analí por aceptar otra vez acompañarlos, y pues sí estuvo pesadón, ahí se manifestó algo de repente, sentí que pasaban atrás de mí, una vez sí sentí un jalón por ahí, pero pues todo bien hasta ahorita, aquí estamos y pues gracias a todos los que se conectaron y saludos a Pina y a Cristina. Dile que ya vamos por las quesadillas. Ya vamos ya por las quesadillas y aquí andamos. Gracias, Leo. Gracias a todos. Gracias por ahí. Analí Rodríguez. Algo que quieras añadir, algo que quieras comentar para despedir el programa, Analí Rodríguez. La neta, voy asustada, voy toda como que traigo un peso. Como que sí, como que no. Exactamente. La neta, también el estómago fue con la puerta, me voy toda sorprendida, así como que en qué momento se movió, porque venía caminando y cuando dice la puerta, yo, ay, ¿dónde? Sí, eso fue lo más importante de la investigación. Claro que sí. Suscríbanse, únanse y mejores locaciones van a venir, van a ver. Por ahí, pues vamos a seguir caminándole, Analí, para que ya vayas ahí acomodando. Yo me despido, amigos. Muchísimas gracias a toda la gente, a toda la bonita gente de la delegación de La Pila, que de verdad nos recibieron muy bien. Gracias a las autoridades delegacionales que hicieron posible que nuestro programa se pudiera llevar a cabo aquí en esta locación, en este nuevo lugar, en el cual estuvimos transmitiéndoles totalmente en vivo, desafiando nuestros miedos, desafiando todo. Así que muchísimas gracias, amigos, de verdad. Me voy muy contento, me voy muy satisfecho con las evidencias paranormales por ahí que nos hicieron llegar al grupo de WhatsApp. Así que muchísimas gracias a toda la gente. Yasmín Carranza, saludos, gracias. Sandy, Noemí, Carlos, Mar Arroyo, Rodríguez, Gerard, Marlene, Step, Rico, Ibarra, Fey, saludos, muchísimas gracias para la gente de la calle Allende, para la gente de la calle Durango, para Arroyos,
próximamente también en la Hacienda de Arroyo nos vamos a estar presentando. Ah, está buena. Nos vamos a ir a la Hacienda de Arroyos. Con Don Ramón. Con el buen Don Ramón, exactamente. Así que nos despedimos. Gracias, gracias a todos y a cada uno de ustedes, chicos. Recuerden, yo soy Isaac y nosotros somos Obscuridad de Ultratumba, donde la obscuridad se encuentra aquí, chicos, en este lugar. Que tengan todos una excelente noche. Ojalá que un día me dejes hablar así. Y que tengan todos que descansen. Gracias.